Mi nombre es María del Rosario de la Hoz y mi esposo Luis Galindo, de Aborígenes Diseño Artesanal, y decidimos no desaparecer. ¿De qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos las técnicas tradicionales de los indígenas Mocaná y las combinamos con las tendencias modernas. Es por eso que para nosotros esto es un insumo muy importante, adicionalmente porque no estamos destruyendo la planta, o sea que contribuimos al medio ambiente porque no destruimos la planta sino que utilizamos el fruto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es utilizar los mejores totumos para hacer una artesanía de exportación. Bueno, las barreras que impedían implementar la tecnología en nuestra empresa era primero que todos los costos nos parecían bastante altos, pero ahora que las utilizamos compensa la inversión que se ha hecho, porque en realidad es una inversión, no un costo, la inversión que se ha hecho para la facilidad y las mejoras que hemos utilizado. Adicionalmente, el miedo al no saber utilizarlo. Un ejemplo era el Instagram. El Instagram lo teníamos apartado y hoy en día es la red social por la que más vendemos. El uso de herramientas tecnológicas ha permitido que nosotros seamos visibles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto ha permitido que haya mayor flujo de clientes y nuestros productos se vendan mucho más. No desaparezcas, transfórmate.